ETA ha vuelto a utilizar un coche bomba, el método que ha empleado más veces para asesinar en Madrid. El de esta mañana, como a esta hora ya sabemos casi todos, ha matado al magistrado del Supremo José Francisco Querol, al Policía Nacional Jesús Escudero García, que trabajaba como su escolta, y al conductor del coche oficial Armando Medina Sánchez. Los asesinos hicieron explotar el coche bomba cargado con unos 30 kilos de explosivos con un mando a distancia cuando vieron pasar el coche oficial del magistrado a las 9 y 10 de la mañana, plena hora punta en las calles de Madrid. La explosión ha herido a más de 60 personas. Buenas noches. Empezamos así la última semana de octubre, un mes en el que ha habido un atentado por semana y que hoy ha dejado esta explosión indiscriminada. La última información que tenemos a esta hora es que el conductor del autobús que circulaba por la calle justo en ese momento sigue muy grave y que otras 11 personas siguen ingresadas en los hospitales. La mayoría iban dentro de ese autobús de la línea 53, pero también algunos estaban en el cruce junto al semáforo para cruzar. Al resto ya les han dado de alta, muchos con cortes de cristales o con crisis de nervios y ansiedad. Mañana hay previstas manifestaciones de protesta, pero de momento esta misma